este es su programa Soberanía Popular TV. Aquí como cada viernes cumpliendo con este compromiso con ustedes, nuestros seguidores, para completar todo lo que hemos llevado durante la semana y siempre agradecidas de su sintonía, agradecida primero de Dios que nos permite llegar a cada uno de ustedes a través de los televisores que nos permiten penetrar en sus hogares, llevándole informaciones de interés. Buenas tardes, doctora Marilis Durán. Buenas tardes, querida amiga y público televidente que nos sigue cada viernes por Soberanía Popular TV, lo cual siempre agradecemos esa sintonía. Esta semana, Rosy, realmente han impactado noticias que nos tienen al mundo en vilo. Una de las noticias, lamentable por demás, ha sido el lamentable fallecimiento trágico del astro del básquet Kobe Bryant. Realmente el mundo ha tomado como referencia reflexiones que se derivan de lo corta que es la vida, de cosas que debemos hacer y cosas que debemos dejar de hacer, tanto en lo personal como sociedad. Esta vida es muy efímera y realmente nos mueve a reflexionar cada día, realmente, porque sabemos que nacemos, un día vamos a morir, pero cuando personas de la talla de ese astro y sobre todo en compañía de una hija, lo que sabemos y lo que tenemos hijos, uno imaginarse verse en medio de un accidente en donde por breves segundos, breves minutos, todos estamos dispuestos a dar la vida por un hijo y no poder salvarlo y realmente morir en estas condiciones muy lamentables. Así es, doctora. La verdad es que el pasado domingo a toda la población a nivel del mundo le impactó esta lamentable tragedia y que, como bien usted señala, no solamente el astro del básquet y su hija, sino también le acompañaban otras 7 personas más. Hablar de que una tragedia que se lleva 9 vidas realmente es una situación impactante. Y le llamamos impactante porque por demás, como bien usted señala, una persona llena de vida. O sea, decir que la vida termina para una persona que ya ha vivido y ha transcurrido durante lo que es su vida útil, sin embargo, hablar de niñas de 13 años con todo un porvenir por delante, con unas intenciones, en el caso de la niña, de emular lo que fue el ejemplo recibido de su padre. Y qué fuerte también hablar de esta esposa que se queda con estos hijos, otras 3 niñas en la orfandad. Como bien usted señala, y yo leía en una de las noticias, ¿qué no habrá dado Kobe Bryant para que su hija pudiera sobrevivir en ese momento cuando ya eran los últimos de su vida? Y como bien hemos leído, esto nos debe llamar a la reflexión y qué enseñanza debemos tomar, porque ya esta página simplemente pasó. Ya no podemos estar atrás, ya no hay marcha atrás. Estas personas perdieron la vida. ¿A qué estamos llamados nosotros cada día? Él llevó, y que evidentemente en mi caso, que no soy seguidora de este deporte, no conocía de él hasta ahora, y qué bueno es poder escuchar, poder leer, que dejó un legado importante, nos dejó grandes enseñanzas, y eso es a lo que estamos llamando todos los seres humanos. ¿Qué estoy dejando yo para cuando ya yo no esté en este mundo? Sembró amor, se dedicó a su familia y sobre todo el ejemplo que hoy todos podemos llevar a cabo, y es la parte de alcanzar los sueños, no importa qué, no importa cómo. Si tienes una meta en tu vida, pues simplemente que sea dejando un buen legado, pero sin dejar atrás eso que te has planteado cada día de alcanzar. Y la verdad que esto nos ha dejado a todos muy marcado, pero de igual manera podemos decir qué buen legado dejó esta persona. Y sobre todo a la familia, cuando tú has sido con tu familia, cómo tu familia realmente se siente triste por un lado, pero muy feliz de ver que el mundo y todo esto relacionado, porque hablamos del mundo cuando estamos hablando de un astro, pero el mensaje que usted envía es muy válido a los fines de que todos y cada uno nos revisemos cada día y que tratemos de dar, señores, lo que por gracia recibimos cada día, que es una vida, que son oportunidades, que muchas veces nos quejamos, nos enfrascamos en ver el vaso medio lleno
y realmente, porque yo he acuñado la idea, doctora, que así como uno dice que tiene el cerebro, el hemisferio, en donde tú tienes un lado derecho y un lado izquierdo, pues también tenemos el lado de el malagradecido y el agradecido. Cuando tú quieres ser agradecido, todo lo malo lo ves desde una óptica diferente, y cuando quieres ser malagradecido, pues sencillamente ves el vaso medio lleno. Entonces, yo creo que el mundo está recibiendo muchos mensajes, muchas pruebas que realmente nos mueven a que podamos movernos a situaciones que nos hagan mejor personas cada día. Porque mire lo que tenemos también, doctora, este virus que se ha desatado, el coronavirus, que tiene al mundo en vilo, no tan solo ya los que viven en China, sino ya en otros países donde se han detectado ya focos de personas afectadas, y también ya en Europa, personas que se dicen que no han viajado a China, sin embargo se han detectado. Es sumamente preocupante, uno dice, ¿viajo, no viajo, qué hago, dónde me muevo? Pero sencillamente es tomar las medidas preventivas y confiar en Dios, y que realmente en nuestro país, que Dios nos libre, que nos proteja y que realmente se procuren, y que las autoridades, que también saludamos las iniciativas que ya se reunieron, ya han destinado 2 hospitales para eventuales casos que se puedan presentar, y eso dice mucho, porque la parte preventiva es la que nos ayuda a combatir en gran medida lo que pueda ser este fenómeno. Así es, este virus de influenza que se asimila a una neumonía realmente tiene a todo el mundo en un gran pánico. Vemos en los diferentes grupos de WhatsApp que no paran las informaciones, y qué bueno que estemos pues preocupados, y esa preocupación nos lleve a tomar las medidas necesarias, y como bien usted señala, que nuestro país no haya hecho oídos sordos ante una situación que, aunque no tenemos caso, a Dios las gracias, en nuestro país, pero que no estamos porque, como bien usted señala, ya hay casos que han salido fuera de lo que es el contexto y el entorno que real y efectivamente motivaba a entender que eran personas que venían pues de esta parte del mundo, que los chinos, y que limitar las entradas. Sin embargo, se han detectado otros casos de personas que ni siquiera han salido de esos países y que ya hay supuestamente brotes. Entonces, bueno, pues yo leía en el día de hoy de hidratarse, que eso es parte de lo que todos los humanos estamos llamados a hacer, de mantenernos hidratados, y que cualquier síntoma que nos parezca medio extraño de lo que acostumbramos, no mezclarlo inmediatamente. Tengo una gripe. De igual modo, la Sociedad de Pediatría está recomendando pues hacer vacunación para los menores contra la influenza y también a los adultos. O sea que la Sociedad de Infectología de la República Dominicana también está circulando información, y que todos seamos oídos y prestemos atención y no hacer caso omiso pensando eso está muy lejos, pero a la verdad es que nos puede suceder, y lo que estamos es llamado a tomar el debido cuidado. Así es. Pues nada, nosotros iremos a la pausa. Antes de ir a la pausa, les informamos que hoy tenemos un programa muy especial con un invitado muy interesante, de mucha capacidad. Vamos a tratar un tema que nos compete a todo el que vive en la República Dominicana, y es el tema eléctrico, señores. Hoy tenemos la presencia del doctor Virgenio Torres, que luego de la pausa tendremos ya su presentación formal. Así que luego de la pausa regresamos. Gracias por mantener la sintonía, por mantenerte ahí a la espera de la continuidad de esta parte del programa, la parte central, nuestro invitado de lujo que contamos con él en esta tarde. Realmente para nosotras es un gran honor que el doctor Efigenio Torres, que nos acompaña en esta tarde, haya aceptado nuestra invitación. Doctora Marilis Durán, nosotras tenemos que continuar diciendo, somos mujeres bendecidas. Así es. Definitivamente el doctor Efigenio Torres, quien es un especialista en todo lo concerniente a la responsabilidad civil y en lo que tiene que ver con servicio eléctrico, nos acompaña en esta tarde, a quien debemos agradecer de una manera muy especial el sacar estas 2 de la tarde para venir a acompañarnos y a compartir con nuestros televidentes todo lo concerniente al tema que vamos a tratar en esta tarde. Bienvenido y buenas tardes, doctor Efigenio Torres. Muchas gracias por invitarme a su programa. Estoy aquí presto para ustedes y para el público.
Gracias, gracias. Nosotras felices, de verdad que sí. Gracias. Doctor, uno de los servicios que son inherentes y que uno ya no concibe la vida sin la luz eléctrica, sin la energía eléctrica, como bien debe decirse, este tipo de servicio, ¿cómo está regulado? El contrato entre las compañías que dan este servicio, el ciudadano, ¿cuáles son los derechos de los ciudadanos? ¿Qué ley regula esto? Para ir pasando a otras inquietudes que tienen que ver con el tema eléctrico. Sí, precisamente por ser un servicio tan básico, tan fundamental, ya no se dejó al juego de la oferta y la demanda, sino que constitucionalmente está consagrado como un derecho fundamental de los usuarios. Y de ahí que la Constitución del 2010 lo consagra en su artículo 53, el derecho fundamental a recibir un servicio de calidad, así como los bienes también. Pero no solamente la Constitución lo consagra, sino que también la ley sectorial, la 125.01, que es sobre la energía eléctrica, y la 358.05, que es la ley que regula los derechos del consumidor. Es decir, que cualquier persona que esté afectada por un servicio de mala calidad puede requerir a ProConsumidor que le asista, y ProConsumidor hará la investigación y determinará si procede o no a la reclamación. Porque hay una deficiencia en la ley, y es que le otorga a la distribuidora la facultad de establecer si su falta está comprometida o no. O sea, juez y parte, lo que no debe ser. Entonces tú tienes ya una segunda opción de acudir a ProConsumidor para que entonces determine si la distribuidora cometió falta o no. Pero realmente el marco jurídico de los derechos consumidores están consagrados no solamente ya en la ley sectorial, que es la ley de energía, sino que también hay una ley especial, que es la 358.05, y también nuestra Constitución. Es un derecho fundamental. Y está consagrado como sea un derecho fundamental, está por encima de cualquier ley. Y de ahí que el artículo 74.4 de la Constitución establece que cuando hay un derecho fundamental, ese derecho está por encima de cualquier otro tipo de derecho. Así que es un derecho fundamental y la persona únicamente tiene que reclamar cuando recibe un daño que se le indemnice o se le corrija la situación que tiene. Hablar, por ejemplo, de una persona que también recibe un daño a nivel económico, por así decirlo, por ejemplo, cuando no recibe un servicio y o la cantidad de kilos consumidos no se corresponde con lo que se le está facturando. Ejemplo, yo entiendo que yo tuve un consumo ascendente a 700 pesos, pero mi factura llega de 4.000 pesos. Por ejemplo, en ese sentido, ¿a dónde puede acudir una persona afectada? Tiene primero que acudir a la distribuidora para que corrija la factura, la facturación, y en caso de que la distribuidora, que tiene un plazo de 48 horas para contestarte, no lo haga, tú puedes entonces acudir a ProConsumidor, que sí va a mandar a investigar a su técnico, a investigar y va a determinar si realmente hubo un exceso o no. Normalmente eso se corrige en ProConsumidor, porque la distribuidora nunca, para la distribuidora nunca el cliente tiene razón, pero sí ProConsumidor hace su papel y obliga a la distribuidora a que tenga que reembolsarte la suma que tú te estás reclamando, en caso de que haya algún tipo de... Exacto, que real y efectivamente tengas razón en exacto, el reclamo. Exacto, exacto. En ese mismo orden, porque tenemos por un lado ProConsumidor, pero también hay un organismo que se llama Protecon. Exacto. ¿Cuál es la...? El Protecon. El Protecon. El Protecon. Protecon. Exacto. Ok, es donde se debe, ir. Exacto. Ok. Lo que yo sí he observado, que cuando hay una reclamación, doctor, es tan largo el camino. Entonces, la pregunta es, si yo hago una reclamación, la facturación supuestamente la paran de cobrar, que no te pueden cortar la luz. Sí. Pero, ¿qué pasa con la mora y todo eso que se va acumulando de esa factura? Porque ellos cobran sus recargos, ¿o no? Si yo tengo que pagar al final, en mi derecho a que se investigue, ¿tengo que pagar también ese recargo? No. Inmediatamente tú reclamas, el organismo paraliza lo que son moras e intereses, porque tú estás reclamando. Pero dentro del plazo que ellos te contestan, son 48 horas, el plazo muy corto. Para ellos, realmente no lo hacen así, pero dentro del plazo que la ley establece son 48 horas para contestarte cualquier reclamación de tipo técnico. Ahora bien, cuando ya tú realizas la reclamación a Protecon,
Protecon le ordena a la distribuidora que tiene que reembolsarte esa suma, ya sea en un crédito, que es realmente lo que se hace. Eso es lo que por lo se regular, hace, ¿sabes? Exactamente, o devolverte en efectivo, porque tú pagaste en efectivo. Pero la persona, el usuario, está protegido realmente por un organismo estatal, porque la ley lo obliga, y la Constitución también lo obliga al Estado, a que tenga que proteger los derechos del consumidor. Ya no era la situación de antes, que a ti se te quemaba la casa, se te quemaba el equipo y tú no podías reclamar. No, aquí ya el usuario, tan pronto recibe el daño, pues tiene ya el derecho de reclamarle. Y yo le aconsejo incluso a las personas, cuando son, por ejemplo, incendios, o se les queman equipo, no irse a Protecon, sino hacer la demanda directamente ante los tribunales. Porque el artículo 531 de la ley, del reglamento, perdón, establece que la persona tiene el derecho de reclamarle directamente a la distribuidora por los daños que ha recibido. Así que a veces Protecon te ordena a la distribuidora que pague, pero esta persona a veces no cumplen con eso. Entonces lo mejor es tú ir directamente a cuidarte de los tribunales. Ya cuando se trata de daño, por ejemplo, cuando son ya en seres electrodomésticos que se te queman o que se te queman un negocio, no reclamar a Protecon, sino irte directamente y reclamar a los tribunales ordinarios para que te indemnice. O sea, que no tiene que pasar por esa fase administrativa. Exactamente. Que sino que inmediatamente te puedes ir a la fase litigiosa y puedes ir al tribunal. ¿Y cuáles son, conforme a su experiencia, los resultados de decisiones de los tribunales validando o reconociendo indemnizaciones a los usuarios? Bueno, de 10 casos que a mí me llegan, yo gano 9. ¡Wow! Tome nota, ¿eh? Es decir, cuando el abogado realmente ve las pruebas que dispone, y normalmente hay un error porque se piensa que siempre la distribuidora tiene la razón. En razón de que cuando tú tienes, por ejemplo, un medidor, a partir del medidor es que la corriente es de tu propiedad, hasta del medidor hacia afuera es propiedad de la distribuidora. Pero la distribuidora se cubre con la disposición del artículo 429 que la exonera de responsabilidad cuando la causa del siniestro es causada por el propietario o consumidor. Pero yo siempre alego que es una prueba que está a cargo de la distribuidora, probar que esas instalaciones no estaban acorde con la capacidad de la demanda que estaban recibiendo. Y de hecho, el artículo 429 dice, y el 457 del reglamento, 555.02, establece que tan pronto tú demuestras que hay un daño, está obligada la distribuidora a indemnizarte, a repararte ese daño. Y no solamente ese artículo, sino que el 53, que es un derecho fundamental, dice que tiene que repararte el daño tan pronto tú recibes el daño cuando se debe a una mala calidad del servicio. ¿Y cómo tú pruebas eso? La junta de vecinos, con testigo, cualquier medio de prueba tú lo puedes aportar. Y decir, mira, a mí se me como, vamos a preguntar a la junta de vecinos para que indique claramente que aquí hubo o no hubo alto voltaje. Y entonces la Junta de Vecinos te da una certificación y tú con esa certificación, más la certificación del cuerpo de bomberos en caso de los incendios, inmediatamente te van a indemnizar. Nuestro problema está en que los tribunales son muy lentos, pero realmente la indemnización es bien. Y te digo, de 10 casos que a mí me llegan, pues se ganan 9, cuando no son los 10. Doctor, y en ese mismo orden también, cuando se dan estos casos de personas que se electrocutan, que en ocasiones están haciendo conexiones, sobre todo en muchos sectores de nuestro país, que muchas veces la necesidad conlleva a veces buscar un técnico, se sube en un poste de luz y se produce ese alto voltaje y fallece esa persona. ¿Hasta dónde entra la responsabilidad de la distribuidora que acontezca contra lo que sería el acto del ciudadano que subió a ese poste de luz a proveerse de un servicio inadecuado, me refiero, porque se supone que debió llamar a la distribuidora, pero lo hizo directamente y en ese momento acontece ese hecho fatal? Mira, hay un error de apreciación en esos casos, porque muchas veces la gente dice, se estaba robando la luz. Y yo quiero aclarar algo. Cuando tú no tienes un contrato formal con una distribuidora, formal, casi mente es una excepción, porque el gobierno normalmente te da un contrato, llámalo el bono luz, que te da, tú pagas el mínimo, y ese mínimo lo paga el gobierno. Y ahí que el subsidio que el gobierno le otorga a las empresas distribuidoras, lo paga por ahí. Y muchas veces la gente dice, se está robando la luz. No, si usted tiene la tarjetita esa azul, ya usted tiene un contrato, aunque sea bono luz, aunque usted no le esté pagando. No lo está pagando usted, pero lo está pagando. Pero el Estado lo está pagando. Ahora bien, si tú te expones ante
que te lleva ese peligro de ir a conectarte ilegalmente. El fraude todo lo corrompe. O sea, si tú te estás robando la luz, tú no puedes reclamar porque es un fraude. Entonces ahí la distribuidora sí tiene el derecho de decir, bueno, usted se está robando la luz y te aporta las pruebas y realmente usted, la energía, perdón. Y entonces ahí no hay lugar a reclamar. Pero en todos los casos que la persona tenga algún tipo de contrato, una vinculación con la distribuidora, y resulta de un daño, por ejemplo, se le quema los electrodomésticos, se le quema la casa, se le quema el negocio, se le electrocuta una persona, se muere una persona electrocutada, pues sencillamente tiene derecho a reclamar. Que eso aquí la gente, pues, muchas veces se queda reclamando y no llega realmente a tanto organismo que tiene que reclamar. Okay. Y no hace las demandas formales. Y por eso se quedan sin indemnizar. ¿Cuál es el plazo que debe tomar en cuenta un usuario que haya tenido algún daño, ya sea en los temas de los electrodomésticos o en el peor de los casos y cuando hay un tema de fallecimiento a consecuencia del caso que estamos hablando? Hay dos situaciones que se han presentado. Y en el caso mío se me ha presentado, en mi caso, perdón, se me han presentado situaciones muy diferentes. Por ejemplo, si el plazo para tú demandar por un daño que tú hayas sufrido, por ejemplo, te cae un cable encima, tú andas por la calle, te cae un cable encima, o explota un transformador, el plazo es de 6 meses. Ahora bien, si el caso te pasa dentro de la casa, dentro de tu casa, que se te quema la casa o un electrodoméstico, el plazo es de 2 años porque ya tú estás amparado en la ley de pro consumidor. O sea, es diferente cuando el daño ocurre fuera de la casa que cuando ocurre dentro de la casa. Si dentro de la casa y se debe a un alto voltaje o a una anormalidad del fluido eléctrico, pues indudablemente tú tienes un plazo de 2 años. Y ahora me acaban de dar una sentencia, un caso de una señora que se le quemó su casa en los Frailes, y yo demandé en base a la ley 358.05, y ellos me alegaban que ya el caso tenía 1 año cuando llegó a mi oficina, ya había pasado, que el plazo había vencido. La directora me dice que el plazo había vencido, y yo alego que el plazo era de 2 años, y la Suprema Corte de Justicia me dio ganancia de causa, diciendo que el plazo es de 2 años y no de 6 meses. ¿Por qué hace esa distinción cuando es dentro de la casa o que el daño ocurre fuera, por el tema contractual cuando el daño ocurre dentro de la casa, tú estás protegida por un contrato. Exacto. Y la prescripción es contractual. Y cuando tú estás en la calle, el caso es un cuasi delito. Entonces, se rigen por disposiciones distintas, jurídicas. Y hablando de competencia, ¿serían los mismos tribunales los competentes en un caso? En todos los casos, el 531 del reglamento te ordena que el tribunal ordinario conozca de todos los casos. En todos los casos, exceptuando el asunto ya de facturación, el caso administrativo, pero todos los casos donde hay daño, el tribunal competente es el tribunal de primera instancia, del lugar donde ocurra o donde tenga el domicilio la distribuidora. Okay. Una pregunta, cuando hablamos de indemnización, en la experiencia de tantos años que usted tiene con los temas eléctricos y las reclamaciones, los tribunales a nivel de los montos de indemnización, ¿se sensibilizan con la realidad que acontece el caso? Porque no es lo mismo una persona fallecida, una persona que queda mutilada, que también queda muchas veces en condiciones de no volver a trabajar. ¿Cuál ha sido la experiencia en ese sentido, a nivel de las indemnizaciones frente a lo que es la percepción de los jueces en cuanto al daño real que acontece? Lo que pasa es que eso ha ido degenerando. Antes, en principio, te daban indemnización sumamente alta, pero ahora la Suprema Corte de Justicia tiene como un tope, no sé, 5 millones de pesos es lo más que te pueden dar. De ahí para de ahí en adelante, pues te alcanza por desproporcionar, por irracional. Entonces, ahora últimamente los jueces te ponen una persona que fallece y deja 5 o 6 personas, niños, huérfanos, te ponen 1 millón de pesos. Y eso no es dinero realmente para el daño que se causa. Yo creo que hay una inequidad en ese sentido, porque no es justo que una persona que deje 5 o 6 niños huérfanos, que el padre, que es el proveedor de ese hogar, tenga y desaparezca bruscamente, entonces se quede desamparado, porque tú tienes que durar a veces 10, 12 años peleando ese proceso. Tiene que irte a primera instancia, se toma 3 o 4 años, después va a la Corte, después se va a la Suprema, que realmente esperamos ahora que con un nuevo presidente y esta declaración en contra de la mora judicial, pues se aceleren los procesos. Pero a veces tú tienes que esperar 10 o 12 años para cobrar un proceso, y eso es injusto. Sin contar la devaluación de la moneda. Hay una situación que a veces ellos te ponen un interés compensatorio y eso ayuda.
pero realmente eso no es dinero para indemnizar a una persona que fallece. Y no importa quién sea, no importa el rol que esa persona juegue. Y tengo casos donde hemos demandado 5 o 6 personas y te ponen a 200 mil pesos por un niño que realmente no se va a educar con 200 mil pesos. Y no. eso es una inequidad. Sí, y como bien señalábamos, que hablar de una indemnización que tenga una suma irrisoria realmente provoca el incumplimiento y tomar menos medidas de cuidado, porque a la final, si la indemnización no va a ser relacionada con el daño provocado, pues simplemente sale más económico incumplir la ley que cumplirla. Y estamos haciendo un llamado para que se tome en cuenta eso, porque se nos presentan casos en diversas vertientes de indemnizaciones con relación a la violación de la ley y a daños que han ocasionado. Y una pregunta, cuando por ejemplo la persona acude a Protecon, ese tiempo con relación a lo que sería la prescripción del derecho al reclamo, ¿se contabiliza una vez y se inicia una acción aún sea por la vía administrativa o no comienza a contar ese plazo para fines de prescripción si se inicia previamente por Protecon? Bueno, yo tengo dos casos, y buena la pregunta. En el primer caso, la señora acudió a Protecon y pasaron el plazo de los 6 meses y el tribunal me rechazó la demanda. En otro, yo alegué que eso rompe la inercia, y al romper la inercia realmente el tiempo se prolonga, y la Suprema me dice que sí. Ahora yo estoy más de acuerdo con ese. Claro, claro. No, y hace lógica, porque sí. Si está en manos de ellos dar una respuesta y tienen conocimiento de los plazos, imagínense, sí, la mayoría de los casos no lo van a fallar dentro del plazo. Sí, hay un señor que acaba de cobrar hace poco. Y me decía, mira, yo lancé la demanda realmente para que esos abusadores no se quedaran con el dinero. Y realmente sí progresó. Había hecho la misma situación, se había planteado de que había pasado el plazo de los 6 meses. Y entonces la Suprema dice que ya eso había roto la inercia. Y que entonces la disposición del artículo 2271 del Código Civil no eran aplicables. Okay. O sea, no había prescripción. Algo que vemos con mucha frecuencia a propósito de la delincuencia es que muchos hogares residenciales suelen poner como cercos eléctricos, uh-huh, para resguardarse, que ningún tercero, penetre a las, uh-huh, instalaciones. ¿Ese tipo de instalaciones está regulado por ley, está permitido? En caso de que un individuo sufra un accidente, se electrocute, uh-huh, esté lloviendo con ese cerco, ¿cómo entra la responsabilidad civil en distribuidora, propietario? Bien, el propietario que instala ese tipo de artefacto para protegerse, solamente tiene que poner un letrerito que diga peligro. Porque es culpa de la víctima, o sea, es una persona que ha buscado el daño. Entonces le llama culpa exclusiva a la víctima y tú estás onerado cuando tú pruebas que hay una culpa exclusiva a la víctima, que esa persona penetró a tu casa sin ninguna autorización y con fines inconfesables. Entonces, cuando tú pones ese tipo de aparato, tú pones un letrerito que diga peligro, alto voltaje, y ya tú te estás curando. Porque la persona que penetra a tu casa con qué fines y tú te estás protegiendo con una forma tecnológica, pues sencillamente el Estado no te pueda disculpar porque tú hayas cometido esa que sea, no es una imprudencia, sino que tú has tratado de darle seguridad a un perímetro, y la persona que haya penetrado ahí ha cometido una acción propia, o sea, ha querido buscar el daño. Entonces ya hay una exoneración y la ley contempla de que tú no tienes responsabilidad en ese caso. Okay. Y menos. Pero para la distribuidora. No, la distribuidora no. Sí. Porque realmente la distribuidora, quiero aclarar algo, la distribuidora solamente es responsable hasta la entrada del medidor. De ahí en adelante ya la responsabilidad del propietario. Si tú pones cualquier artefacto o cualquier equipo posterior al medidor, es tu responsabilidad. Ahora, antes del medidor, cualquier cosa que pase es responsabilidad de la distribuidora. Exceptuando que el alto voltaje, el voltaje, ya es responsabilidad de la distribuidora. Si el voltaje no se corresponde con lo que tú contrataste, pues sencillamente la distribuidora tiene que responderte. Entonces, antes de llegar al medidor, la distribuidora. Después del medidor, el propietario. Yo le voy a preguntar, doctor, ¿cómo
yo como usuario determino cuándo hubo un alto voltaje. Yo sé que se quemó el aparato. ¿Cómo se prueba el alto voltaje? O sea, ¿tendría yo que tener algún regulador de voltaje que me pueda servir de prueba? Porque queremos tener las informaciones adecuadas para que los ciudadanos estén preparados y sepan de qué disponemos. Sencillamente se explotan los bombillos en la nevera de corriente. No, es porque hay una situación. Tú tienes un aparato que, por ejemplo, solamente está apto para consumir 120 voltios, pero le mandan 200. El aparato va a reaccionar. Entonces ahí viene el problema de que o explota el televisor o el abanico ya colapsa. Colapsan los equipos porque tú contrataste una cantidad determinada de voltaje y entonces la distribuidora no puede mandarte más. Quien tiene el control de ese voltaje es la distribuidora. Y por eso es que la ley en el 429 y el 457 protege al usuario que tan pronto se produzca una falla atribuible a la distribuidora, ella es responsable. Ella es responsable. Okay. Entonces, volviendo al punto de lo del cerco, que yo sé que muchos de nuestros televidentes eso le preocupa, porque de hecho lo hemos recibido hasta en consulta, a pesar de que no es nuestra especialidad, de personas que nos han consultado, o sea, sí. ¿Hasta qué punto yo incurro en responsabilidad por un cerco eléctrico y que a una persona le ocurra, evidentemente tratando de penetrar a la propiedad, si con el solo hecho de la persona hacer la advertencia de que hay alto voltaje ya estaría cubriéndose de esa responsabilidad de algo que le pueda suceder? Y adicionalmente también preguntar qué pudiéramos nosotros, o sea, qué atenta o qué estaría más afectado, el derecho de propiedad o el derecho a la vida de esa persona que intenta penetrar violando precisamente el derecho de propiedad. No, y hay algo también, añado a eso, porque lo vemos desde el punto de vista también de la delincuencia, pero se pueden dar casos que un vecino en un momento determinado, que es mi colindante, está haciendo algún trabajo y qué sé yo, se pega y ocurre un hecho. No estoy tratando de penetrar a tu hogar. Sin embargo, por la cercanía que tenemos en linderos, puede ocurrir. El principio es que cuando usted pone el letrero peligro alto voltaje, ya está advirtiendo que no se debe acercar a esa área. Mire, lo que indudablemente que el derecho a la vida es un derecho constitucional. Pero el derecho a la seguridad también es un derecho constitucional. El derecho a mi persona, a mi integridad, lo contempla el artículo 42 de la Constitución, es un derecho fundamental. Es decir, que yo tengo que tratar de defenderme, y más como la delincuencia tiene un auge tan grande y la realidad que tenemos, sencillamente la gente que tiene que tratar de buscar los medios necesarios para evitar que el delincuente pues penetre a su casa. El caso de la banquera que acaban de matar en estos días. Lamentable. Es lamentable. Y eso te dice a ti a qué nivel está la delincuencia. O sea, aquí hay sectores que viven arrodillados ante la delincuencia porque el Estado no le ha proporcionado los medios de seguridad necesarios para poderse defender de esos vándalos. Y cuando tú haces un cerco eléctrico, sencillamente tú estás haciendo un muro tecnológico evitando que la persona te penetre a tu casa. Y yo entiendo que realmente es un derecho que la persona tiene de cuidarse. ¿Qué tú tienes que hacer? Advertir a la persona de que si toca eso, pues va a tener problemas. Si no sabe leer, ya es otra cosa. Pero, y si no sabe leer, que aprenda a leer. Aprende a leer, pero realmente, como usted dice, por lo regular esas compañías que dan ese servicio de cerco eléctrico llenan todo el cerco de letreros que desde lejos se puede advertir lo que quiere decir. Exactamente. O sea, advertencia, hay alto voltaje, peligro, y eso no puede nadie alegar ignorarlo. Es una causal de exoneración de responsabilidad. Tan pronto tú le pones al tribunal de que tú le pusiste la advertencia. Incluso tengo casos de que cuando me llegan a decir, bueno, no hay posibilidad. Cuando usted le advierte a la otra persona de que eso le puede causar un daño si usted lo toca, y la persona expresamente lo hace, sencillamente tú estás exonerado de responsabilidad, porque eso es una causal de exoneración de responsabilidad. Entonces, aprovechando tu presencia y hablando de tema eléctrico, no me sustraigo de preguntar por Punta Catalina. Una ficción, una realidad como país, lo que se vendió es lo que tenemos como planta, falta, valió la pena, vale la pena el sacrificio económico que ha incurrido el país. ¿Sí? En procura de la solución energética. Bueno, la obra cumbre del presidente Danilo Medina es Punta Catalina. Y yo no tengo bandería política ninguna, o sea, no pertenezco a ningún partido.
me da lo mismo que sea Juan o que sea Pedro, vivo de mi ejercicio. Pero hay que ser honesto y hay que decir al país realmente que Punta Catalina ha sido la obra cumbre del presidente Danilo Medina. Si Danilo Medina se ha vendido como estratega político, hay que decirlo que ha sido un estratega económico. Y te voy a decir por qué. Punta Catalina, ponle con los sobornos, como quieran llamarle, ponle 3.000 millones de dólares. Es una empresa cuyo efecto fue crear un medio para forzar a los generadores a vender energía más barata, mucho más barata. Y de ahí que AES Dominicana acaba de inaugurar un gasoducto para las plantas que tienen en Quisqueya. Y ahora la matriz eléctrica que antes era Fuel Oil, que se compraba a 100 y pico de pesos, ahora la matriz eléctrica va a ser gas natural que se va a comprar a 28 pesos. Eso tiene dos situaciones que incluso benefician al país. Primero, cuando eso entre en vigencia, la factura eléctrica tiene que bajar por lo menos un 30%. Así que si tú pagas 1.000 pesos, vas a pagar 700. Y en segundo lugar, Punta Catalina, que te costó 3.000 millones de dólares, cada año te va a dar 600 millones de dólares en beneficio, porque el Estado se va a beneficiar de comprar energía mucho más barata. Entonces, en vez de ser una carga, puede ser un beneficio. Esa es la única empresa donde tú inviertes 3.000 millones de dólares y puedes sacar 24.000 millones a su tiempo de máxima producción. Yo entiendo que Punta Catalina ha sido una bendición para el país. Una bendición. ¿Por qué se ataca tanto entonces ese proyecto? Es un asunto político, de que haya habido soborno. Realmente la Punta Catalina fue creada para, como te dije, para forzar a los generadores a que cambiaran la matriz, o sea, cambiaran el combustible que se usaba para producir energía. Y eso realmente no es el valor de la planta, es una estrategia del presidente para forzar a los generadores que estaba amarrado de mano, porque no tenía nada con cómo negociar. Ahora con Punta Catalina, él tiene 700 megas, 652 megas, y tú que tienes 300 te decía, mira, o tú apagas o me cambio la matriz, porque yo tengo con qué negociar. Yo tengo 700 megas aquí en mi manga y yo realmente puedo obligarte a ti a cambiar la forma que tú estás produciendo porque tú estás ganando demasiado. Y ahora va a venir la bendición. ¿A quién le toca? Bueno, a quien toma la rienda a partir del 16 de agosto realmente van a tener una bendición porque va a bajar la energía, van a venir nuevos inversionistas y Coyentri, por ejemplo, que era una planta que apagada, era mejor que estar, resultaba más que tenerla encendida, pues va a tener que entrar ahora y si no, tiene que desaparecer. Porque ahora cambió la matriz eléctrica y ese cambio significa un beneficio para el país. ¿Cuándo la población va a comenzar a recibir y a verse ese beneficio? Hay dos situaciones y yo quiero aprovechar este escenario para decir, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo existe un instituto que se llama Instituto de Energía, donde hay muy buenos técnicos. Que yo estoy en disposición de que cuando llegue la época en que ya la matriz sencillamente haya cambiado por completo, exigir a las autoridades que la tarifa tiene que bajar. Hay que hacer una nueva tarifa, porque así como el gobierno se va a beneficiar de tener 600 millones de dólares todos los años menos, pues la población tiene que disfrutar también de ese beneficio. Y eso es lo que yo le aconsejo a la población, no quedarse de brazos cruzados, sino sencillamente empoderarse y decir, nosotros queremos que realmente se nos baje la tarifa eléctrica porque usted está recibiendo 600 millones de dólares que antes tenía que pagarlo. Y cuidado. Y también te va a vender a Punta Catalina, que lo va a vender, son 1.500 o 1.600 millones de dólares que le van a entrar también. Así que es un negocio doble. Dice que aparte del rendimiento, vamos a decir, en lo que es el servicio de la energía eléctrica, también tiene la parte económica, del ingreso que tú señalas. Entonces, Punta Catalina, si lo fuéramos a ver a mediano y largo plazo, ¿cómo estaría la República Dominicana de aquí al 2024? Bueno, si tú multiplicas 600 millones por 5 años, ya tú vas a pagar la planta. En 5 años el país, no el gobierno, el país ya ha recibido los beneficios. Bueno, pues el gobierno tenía que aportarle 600 millones de dólares por encima, porque tú estás comprando, por ejemplo, el kilowatt a 26, 21, 22, y de repente tú vas a comprar a 12, a 13. Fíjate cuáles los beneficios, son enormes. Entonces, la población no tiene conocimiento de eso porque no se lo dicen. Y creo que el deber de uno es aclarar a la población realmente cuáles son sus beneficios y por qué, y la verdad.
¿Y por qué la quieren vender? Porque se habla también de un porcentaje que quieren vender una parte, porque si me voy a ganar 600 millones de pesos, ¿por qué voy a renunciar a eso? No, los 600 millones de dólares tú te lo vas a ganar independientemente de que tú la vendas o no, porque son los beneficios al tú comprar energía mucho más barata. O sea, si tú estás comprando, por ejemplo, ahora 21 y tú vas a comprar a 13, tú tienes, pues... O sea, es la economía. Claro, tú te estás economizando esa cantidad, esa parte tú te estás economizando. Eso independientemente del valor de la planta, porque esa planta nada más no vende energía. La ceniza de eso se va para la cementera y eso es beneficio también. O sea, es una planta que fue colocada en la parte sur porque la parte norte no se podía, porque ahí están las islas americanas. Y en la parte esta está el turismo, o sea, tenía que ubicarse en un sitio donde realmente hiciera el menos daño posible. Pero Punta Catalina, para lo que fue concebida, ya tiene sus resultados. Independientemente de que la planta se haya o no pagado, ya los beneficios están ahí, son tangibles. Toda la matriz, o sea, energética del país, ahora va a ser a base de gas natural. Y es un beneficio, te digo, la obra cumbre del presidente es esa. Un beneficio para el país. Y entiendo también que esos beneficios se van a seguir extendiendo. Porque ahora también cuando se venda el 50%, y tú para responder a tu pregunta, si se vende el 50%, yo entiendo que el Estado es un mal administrador. Lo que no debe de dar la mayoría de las acciones, pero el 51% que se quede en manos del Estado y el 49% que se venda, perfecto. Porque aquí las instituciones que la maneja el Estado solamente no funcionan. Caso del Banco de Reserva, el Estado es socio. Caso de las distribuidoras, el Estado es socio, pero no que sea el propietario absoluto, porque eso conlleva corrupción. Yo entiendo, estoy muy de acuerdo en que se venda. Sea este gobierno el que venga, tiene que venderla, porque entonces se va a convertir en un ente de corrupción. Entonces, es un consejo de administración compartido. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, ya desde la perspectiva privada también, la eficiencia y lo que tiene que ver con la transparencia y lo que tiene que ver con los mismos beneficios que debe recibir el Estado, que por lo general siempre nos quejamos por no conocer los resultados de una administración. Pero nada, confiamos y nos alegramos mucho de esas informaciones que nos has dado con relación a Punta Catalina, sobre todo que siento en tus palabras objetividad, porque cuando uno no está identificado con un determinado color, pues creo que la objetividad se ve. Realmente, y aquí el que habla de un tema está con uno y el que no habla está con otro, la función de este programa, independientemente de los colores, es llevar a la población lo que consideran libremente nuestros invitados realmente, como un aporte y sobre todo para uno escuchar todas las campanas que siempre son necesarias, doctora. Eso es así, y hablar de opiniones sin ningún tipo de parcialización realmente nos lleva a entender que sí, esto llenará o ya está llenando las expectativas para la cual realmente y por la cual fue concebida, y que no todo es color oscuro como muchas veces vemos, y que nosotros como país, pues a un corto plazo, pues estaremos recibiendo los beneficios, y así esperamos todo. Y la parte de que también vemos con mucho beneplácito es que si hay que hacer una negociación con relación a un porcentaje de lo que es el derecho de copropiedad compartido con el Estado Dominicano, pues también es positivo. Así que la verdad es que nosotras, doctora, ya llegando al final, nos queda agradecerle a nuestro invitado pues la presencia en esta tarde. Y yo, pues, luego de unos añitos que tenía que no compartía con él, la verdad es que me siento muy privilegiada, porque a todos nuestros televidentes es importante que vea que este hombre, a pesar de ser tan joven como ustedes lo ven, fue mi maestro, mi profesor, quien me inspiró muchísimo durante esos años universitarios, y que agradezco mucho, y que, como le dije fuera del aire, necesito que me dé la clave para saber cómo es que se le esconde a los años, porque se mantiene demasiado bien. Ya yo casi me estoy viendo mayor que él. No, por Dios. Así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, y esperemos que esta sea una de las tantas veces que podamos contar con su presencia. Muchísimas gracias de mi parte, y de todos yo sé que han quedado muchísimas preguntas en el tintero, pero sabemos que esta no va a ser la última vez con la que contaremos con el experto en temas eléctricos.
No, y sobre todo en materia civil es todo un maestro. De verdad que de verdad yo lo sé. El abogado civilista es el abogado más preparado para todos los casos que se puedan presentar. Gracias, Efigenio Torres, encantada de tenerte. Y realmente gracias a ustedes por la sintonía, por Soberanía Popular TV, como cada viernes de 2 a 3 de la tarde. Buenas tardes y feliz fin de semana.